Hola, buen día. Buen día. ¿Subió el combustible? Sí, subió otra vez el combustible. ¿Qué porcentaje subió? El 5%. Y ahora y después en diciembre otra vez subió. ¿Cuáles son los precios hoy? Y 56 la super. Y 62 las premium con 59 y 53 con 89 la diésel común. Y la S10 61,99. ¿La premium está llevando la gente? Sí, normalmente nomás como siempre. O sea, el precio sigue igual nomás, así que la gente tiene que cargar nomás, no queda otra. ¿Hubo mucha gente cargando ayer sí, previo a la suba? Sí, bastante, igual que la semana pasada. Es una constante. Para las empresas les cuesta mucho seguir empujando el carro porque está muy, muy pesado todo. ¿Qué va a cargar hoy? V-Power. ¿Se puede cargar V-Power? Y no queda otro porque la máquina consume eso. Si le pone otro combustible, se deteriora el motor. Debido a eso, tiene que seguir consumiendo ese combustible. Al parecer, todavía esperan nuevas subas. Y ahí va a ser un desastre total. Para todo. Eso sí, muchos van a parar directamente por no tener capacidad para seguir. ¿Nueva suba combustible? Creo que sí, ahora vamos a cargar, así que vamos a ver cómo está el precio. ¿Cargas nafta super, premium? Super. ¿Se puede cargar premium ahora? Y creo que está difícil. Está complicado. Y sí, ya no es más una novedad y esto se esperaba ya en su momento cuando postergaron los aumentos, una medida, un tapa agujero, un parche, que era previsible que esto iba a pasar, gane quien gane, ¿no es cierto? O sea que hay que bancarse ahora lo que viene y otras medidas más de ajuste. Al parecer no sería el único aumento. No, no, desde ya no es el único aumento, inclusive este aumento repercute en todo el resto del régimen de vida de cualquier ciudadano argentino o lo que habitamos en este país. Fíjese que en este momento aumentar el combustible aumenta la comida, aumenta los pasajes, aumenta todo. Y es lo que está pasando en los países vecinos, ¿no es cierto? Un ajuste salvaje y ocurre, gracias a Dios, acá todavía tenemos margen para poder seguir, no sé hasta cuándo, pero seguir esperando a ver una mejora o por lo menos un paliativo para que esto entre una calma. ¿Se puede cargar nafta premium? La verdad que hace rato uno dejó cargar nafta premium, dejó todo y lo mínimo indispensable, antes decía llename el tanque y qué sé yo, lo mínimo para poder andar y lógicamente ayuda a la salud porque uno camina más con este tema del aumento de combustible.